Nací al Ecuador cuando el petróleo brotó de sus entrañas. Igual que yo, millones de personas crecimos con la efervescencia de una fiebre, el oro negro. Desde el 64 hasta su final en 1992, la operación de Texaco significó, para muchos expertos, el peor desastre ambiental del planeta. Aquí se siembra la yuquita, el platanito, el guineyito, el cacadito, se siembra una naranjita, un limoncito. De todo eso, tal vez algún rato se venga usted y hasta las plantas están ya secándose. ¿Por qué? Por la semejante agriura de la tierra, ya está, el producto ya no da como daba cuando aquí no hay esperanzas de ninguna cosa. Cafecito ya no me da, el platanito ya no me da. Por la contaminación aquí, cavando unas dos cuartas a un metro para adentro, ya le sale agua con crudo. Texaco. Seco, ve. Él botó todo ese químico ahí. Dice, no había eso. Y son dos piscinas, como le acabo de decir, dos piscinas son. De los pozos previno eso. Y de la tubería que había en esos derrames. Años de años que está esta contaminación. Crudo con petróleo, ni siquiera cosa. Y esto viene por aquí. Oiga, creo que ya estoy bastante mal. Estoy un poco bastante azarado, ya, aburrido más que todo. Yo, si hubiera como irme yo de aquí, mejor me fuera a otro lado, mejor a pasar tranquilo. Ahí está. Más de 1,000 piscinas como estas fueron construidas y abandonadas por Texaco. De la piscina de crudo conectan un tubo que llaman cuello de ganso, sale aquí a esta piscina de aquí. De ahí hacen una fosa pequeñita para que se retenga un poco el crudo y ponen otro tubo cuello de ganso pequeño para que desemboque directo al estero, para evitar el golpe masivo de contaminación, o sea, para que vaya de poco a poco. Este estero se va bien abajo, conecta con otro estero más grande y contamina posiblemente un río más grande. Los colonos, los que viven a la orilla de este río, utilizan esta agua para lavar la ropa, para hacer los alimentos, y el ganado toma igual esta agua. Es una piscina que fue construida cuando operó Texaco para poner toda el agua de formación, o sea, agua que salía de los pozos con metales pesados, con retrohidrocarburos, iban depositando aquí. Posteriormente esta, por un tubo cuello de ganso, es arrojada al medio ambiente, directamente a los esteros.
18.000 millones de galones de agua tóxica fueron vertidos en la selva. Esta catástrofe es 30 veces mayor al derrame de 10.8 millones de galones de petróleo del supertanquero Exxon Valdez en Alaska y se produjo aquí en la Amazonía ecuatoriana durante los últimos 30 años. El cuello de ganso permitía y permite, como vemos, desalojar las aguas cuando hay demasiada lluvia, es una zona lluviosa, para que evitar que el petróleo salga por allí, para que el petróleo no se rebose por la piscina. Este cuello de ganso está considerado por lo menos en 31 años y continúa esta agua vertiéndose en ese lugar. Estas cosas indignan muchísimo, porque además de este sistema de cuello de ganso, también las piscinas que tenemos aquí y todas las que hizo Texaco jamás construyeron o implementaron ningún sistema para evitar la migración o la lixiviación de esos productos tóxicos hacia el agua subterránea. Ese es el gravísimo daño ambiental. Ese gravísimo daño ecológico, daño a la vida, que ha hecho Texaco. Este es un mechero, ¿no?, de los que usaba la Texaco en su época, donde se quemaba el gas. Esto tiene petróleo. Estos son de los mecheros. Esto es petróleo. Esto es lo que se quemaba con lo que salía, el gas con petróleo y como no reciclaban bien, entonces este petróleo salía y esto era lo que iba hacia la piscina. Usted ve lo que queman el petróleo va al aire. Eso ha sido desde el tiempo que ha venido el Chevron Texaco, que ha estado, eso ha dejado y así seguimos viviendo. El humo de los mecheros, ¿dónde se convierte? Sino en la nube. Y cuando llueve, nosotros apercibimos todo eso. De contaminación ni hablemos, porque contaminados estamos todo este oriente. Cerca de 30 años duró la era Texaco. Texaco descargó al ambiente 16,8 millones de galones de petróleo crudo y 20 billones de galones de otros desperdicios tóxicos. Son 25 años que vivo aquí y lo que ha dejado es la contaminación, dejó el Chevron Texaco. Prácticamente estas tierras no eran era para ellos, no eran nadie. A nosotros los campesinos pues éramos como que no existíamos para ellos. No nos apoyaban, no nos tomaban en cuenta lo que nosotros decíamos. Esto del petróleo que botaban en los carreteros, decía, ¿qué prefieren? ¿Comer polvo o pisar mojado? Decía, pero eso era petróleo. Petróleo mismo, las pozas de petróleo había por todo lado. Cuando se regaba en los esteros, decían, no, eso no pasa nada, el petróleo no hace nada. Eso es hasta remedio, mejor nos decían. Eso no pasaba nada. Entonces, nos decíamos, bueno, ¿qué pasará que se mueren los animales?
separación es perfecta. Lo que se podría tener ahí son simplemente sales minerales que se básicamente disuelven en el río y que no son contaminantes, no son tóxicos, no son nada. Bueno, ahora conociendo de que es dañino, pues realmente ellos nos han estado engañando. ¿Qué va eso? Da no solo coraje, ganas de a las veces que hacen la contaminación, da ganas de qué tan hacerles a los señores. El legado que dejó Texaco como modelo de operación tecnológica responde a una lógica de desprecio a nuestras vidas. Texaco hay que yo contaminados y allá guay es un batso dureno ande bat ande Texaco paco nae bat sampi daño. Me siento que nuestra naturaleza está afectada todo y me siento como así. Así me siento como ya en mi nacionalidad, es como que nosotros no valemos nada. Texaco gato jiskirera ni de oye maña yo de jempao. Texaco dañón de aquí son solamente los ríos, los peces. Y de invadido de así todo este territorio era de nuestros. Compañía Texaco manda este petróleo crudo. Nuestro idioma es, si un idioma decimos manun, bajaba aquí en Yaguarica. Ñuca shuti María Guinda. Caibi ñucanchi. Paiguna pactamunushkami. Un año después de que Texaco dejara de operar en el país, comunidades indígenas y pobladores de la Amazonía presentan a la Corte Federal de Nueva York una demanda particular en contra de Texaco por daños ambientales. Yo estuve en Nueva York en el año 1993, en la ciudad de Nueva York, el 3 de noviembre, demandando en contra de la compañía Texaco por los daños y perjuicios ambientales, culturales, territoriales, de todo el patrimonio de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ya, año apaye Texaco mingue. Dice hipa amo de achuma. Texaco se mete va zampinga hipa. La Texaco vino aquí en la Amazonía, se destruyó a la selva, perfora, hace perforación y saca petróleo, bota derrames de petróleo en el río Aguarico y hace contaminación y sale diferentes tipos de enfermedades que no podemos curar. Por eso estamos luchando para que la compañía responsabiliza la limpieza de todos los daños que ha dejado aquí en la Amazonía. Como agua. Sí. Esta aquí ya está, ya está un poco ya. Métela. Mira aquí verá. Mire, ve. Esto, mire. Mire, ve. Esto. ¿Sí? Esto, entonces mire que aparentemente se podría ver que es tierra,
porque está cubierto con las hojas. ¿Sí huele? Esto cuando es el sol, esto calienta y eso hace doler la cabeza. Es un olor terrible que usted no se lo puede soportar. Nosotros, la naturaleza mucho menos. Desechar la demanda o declararla improcedente y ausente de méritos legales, así como prolongar el litigio, fue la estrategia de la compañía en las Cortes de los Estados Unidos. En 1995, y como parte de esa estrategia, Texaco negocia un acuerdo de remediación ambiental de las áreas contaminadas. Texaco ocultó más de 200 piscinas de desechos tóxicos que había cubierto con tierra. La casa fue construida sobre la piscina, porque esa piscina fue taponada. Entonces, el señor que hizo la casa, pues a lo mejor no estuvo enterado que había piscina, o está enterado, pero como ellos no saben lo que afecta, que se construye en la casa sobre la piscina. Aquí lo que hacía eran ex compañías que venían siempre a perforar aquí en estos pozos. Y entonces eso nosotros sentimos que eso nos afectó mucho, lo que por ejemplo por aquí botaban todito el petróleo para abajo. Y esta casa nosotros la hemos hecho encima de la piscina, todo esto era una piscina. Porque esto aquí es un calor que se siente demasiado, es un calor terrible que se siente aquí. Y hay veces que me salgo así para allá, para acá, ya no siento, pero aquí es un calor a morirse. ¿Qué hay debajo? Esto es prácticamente petróleo puro, que está mezclado con hierbas, con madera, con barro, con piedra, lo que demuestra que aquí estuvo una piscina ubicada, y esta piscina fue taponada, como fueron taponadas más de 200 piscinas por Texaco antes del año 90. Como decíamos, esta casa de esta familia está ubicada sobre esta piscina. Es lo que demuestra y que es la razón o la causa de por qué esta familia está con este problema de salud. Huele horrible, huele a gasolina. No sé, para mí es un impacto bien grande, porque es como sentirse humillada, algo así. Porque de pronto uno está en la ciudad y aparentemente no se sabe lo que pasa. El petróleo es una información en números, una información contable. Pero aquí lo vives y eso, sientes y ves como la gente es maltratada, como si fueran animales, igual la naturaleza, como que no importara para nada. Y eso es muy triste. Aquí todos saben que aquí en la parroquia San Carlos de la zona roja en contaminación y en crudo, en enfermedades. De esas enfermedades que vamos teniendo aquí en nuestra parroquia San Carlos, primero es el cáncer. El cáncer aquí es bien avanzado. Y las enfermedades, pues, que es los hongos, el dolor a la garganta, bueno, y tantas cosas, oiga. Entonces eso... Realmente nosotros echamos la culpa es a la contaminación. Mi papá, que se murió con cáncer, él se murió con cáncer al páncreas. Se murió una tía
Y ahora últimamente, hace unos 2 años atrás, se murió una sobrina con cáncer a la sangre. Nosotros sufrimos dos personas de la misma casa con cáncer. Yo y mi hija. O sea, como le digo, es bastante triste porque la verdad, primeramente sufrió. Ya, o sea, ya le digo, es bastante triste para mí de madre. Primeramente, como le digo, yo sufrí en mi propio cuerpo. Ahora estoy igual con mi hija. Mi hija está en Solca, en Guayaquil. O sea, ella tiene el cáncer, como le digo, ella tiene el cáncer en el hígado. Y eso ella tiene, hay veces hasta 3 veces al mes tiene las citas. Y tenemos que seguir adelante como quiera que sea, tenemos que seguir el tratamiento de ella, así como lo estamos haciendo del mío. Tengo cáncer al hígado por la contaminación. Yo me acuerdo cuando mi mamá criaba gallinas y en ese estero que botaban el agua, se morían todos por el crudo. Siempre se dejaba el crudo en el estero. Igual cada vez en el zinc era negro por el crudo. O sea, yo me siento mal porque en primer lugar perdí a mi bebé. Yo estaba embarazada de 2 meses y perdí a mi bebé. Al mes que estaba casada, yo me quedé enferma. Caí enferma. En el 84 yo empecé a vivir aquí en San Carlos. Cuando yo vivía aquí, yo iba para adentro a dejarle a mi esposo el almuerzo y yo iba por encima de ese crudo que regaban en las carreteras. Yo cogía el agua en un vertiente que quedaba unos pocos metros de un estero que está de aquí, que nace de aquí de la estación. Baja y entonces cuando crecían y se llevaba todo el crudo que encontraba el estero ahí y se metía en el vertiente donde yo cogía el agua. Y eso yo digo que eso me ha estado contaminando mucho. Yo ahora a pocos meses, ahora me detectan que tengo cáncer. Mi madre falleció hace 5 meses, cáncer al útero. Mucha pena, mucho dolor al ver que ella falleció y quedaron mis sobrinos abandonados. Han pasado 168 meses, más de 5.000 días desde que se presentó la demanda. En ese tiempo, otra generación nació y creció. Mi hijo, nuestros hijos. Pregunto, ¿qué saben ellos de esta lucha? ¿Qué sabemos todos respecto de esta historia? Sinceramente, no. ¿No? No. No. No, ningún juicio sabemos. No he sabido nada todavía. No. Sinceramente no. No le podría indicar porque en verdad no he oído. No, o sea, he oído la noticia, pero no tengo, o sea, información. Igual muy poco tengo entendido sobre el juicio, algo que observé en las noticias sobre los daños causados en la Amazonía, el derrame de petróleo que ha habido.
No, niña, no sé nada de eso. No, madre. No. No, no he escuchado nada acerca de eso. No, ni idea. Sé un poquito, ajá. No, la verdad no he escuchado nada acerca de eso. Conozco algo superficial, pero sé que la compañía Texaco tiene que pagar, porque ha vulnerado zonas eminentemente de la Amazonía. Hasta ahí le puedo indicar, tiene que pagar. No sé exactamente lo que pasa ahora, pero sé que ya está como procesando el juicio, que no se acabó y que la lucha sigue de todos esos pueblos que padecen de enfermedades de la piel, de cáncer, de tasa de cáncer de 2.5 veces más grandes que la normal, de embarazo, sino de aborto espontáneo, que aquí, bueno, sigue luchando la gente. Ahorita mismo no sé qué pasa con el, ¿qué opinas con el proceso? Que se tiene que quedar y que esas personas de Texaco que hacen eso tienen que pagar lo más fuerte. ¿Tu nombre? Lucha. ¿De dónde eres? De Francia. Luis Llanza, testigo desde muy joven del boom del petróleo, es uno de los iniciadores y sostenedores de esta histórica demanda. El Frente de Defensa de la Amazonía es verdad que se constituyó por el caso Texaco, para dar seguimiento y apoyar a la gente. Una organización de esta naturaleza tiene una visión a muy largo plazo. Esto no termina el día en que ganemos el juicio. Yo creo que el Frente de Defensa de la Amazonía tiene una misión y mucho que hacer por delante, para el futuro, no solamente en el caso Texaco, sino en todo lo que concierne a la defensa de la vida, de los recursos naturales, y no solo del Oriente o del Ecuador, sino del mundo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y nada más! ¡Estamos aquí para que Texaco ya deje de mentir! 14 años de lucha tiene sentido, y si es de seguir luchando, se tiene que seguir luchando. Vamos a sentar precedentes de que las naciones indígenas podemos reclamar, estamos en el derecho de reclamar, y estamos exigiendo que reparen un daño que ellos le hicieron. Estamos reclamando un justo derecho y yo pienso que debemos llegar hasta las últimas consecuencias. El mismo año en el que se inicia la exportación petrolera, allá en 1972, nace en Manabí Pablo Fajardo. Muy joven, el destino lo llevaría a la Amazonía para convertirse años después en el abogado de un épico y emblemático litigio. Texaco realizó una operación similar, equitativa, con las mismas técnicas y tecnologías en toda el área de la concesión. No respetó a mujeres, sin importar si sean indígenas, campesinas. No respetó el territorio, no respetó la vida de la gente, arrojó sus desechos tóxicos en todos los ríos donde ella operó. El crimen que cometió en una parte del área de operación, lo cometió en todas las partes. En esta zona de la Amazonía ecuatoriana, el Estado ecuatoriano le asignó y le permitió que Texaco haga lo que le dé la gana con la población. Ellos decían, lo que ha dicho la gente el día de hoy, por ejemplo, que era el Estado que les enviaba, que esto era propiedad del Estado, que la gente no tenía por qué haber venido acá. Es decir, Texaco siempre consideró que esto era una área de industria petrolera, de arrojamiento de desechos tóxicos, no un área donde habitaban seres humanos, personas con derechos y dignidades. Ese crimen cometió Texaco y lamentablemente fue facultado, fue permitido, no fue controlado por el Estado ecuatoriano, vale más, fue acompañado por la fuerza pública. Thank you.
Yo realmente cada día siento mayor el compromiso que hemos asumido en esta causa y creo yo que lo más injusto en la vida para estos más de 30.000 ecuatorianos y ecuatorianas afectados sin distinguir entre pueblos indígenas y campesinos o colonos es que la justicia no se dé para ellos. Es su vida que está en juego. Es su dignidad que está en juego. Es su libertad que está en juego. Lo peor sería que la justicia se ponga sorda y muda y no se aplique y no se sancione a una empresa que ha matado a más de 500 personas que ya han muerto con cáncer solamente por la irresponsable actuación y operación de Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Texaco debe pedirle perdón al país y ese debe ser el primer paso, que se haga ponga una gran placa en el oriente donde Texaco públicamente reconozca que pisoteó a este país, que lo humilló hasta el cansancio y que pide disculpas a todos los pueblos que sufrieron de su pisoteo, ¿no? Yo creo que no solo es cuestión de ganar el juicio, que espero que la colectividad gane ese juicio porque es un juicio que está planteado en nombre de toda la humanidad, sino que haya la suficiente capacidad y responsabilidad para utilizar los recursos que con seguridad se obtendrán para procesar esta remediación y mejorar las condiciones de vida de la población. Y adicionalmente, un tercer punto para mí fundamental, para sentar las bases a que esto no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Es una lección para los pueblos que se sienten avasallados, aplastados. Esta es la verdad, así lo siento yo y por eso he seguido siempre un poco de cerca la evolución del caso, admirándome también del coraje que tienen los grupos que no se rinden. Eso es otro mensaje importante porque no se trata de un repente, no se trata de una copa, se trata de una actitud y se trata de años de defensa y de trabajo. Entonces, el caso en sí merece que se le apunte como una lección de humanidad. Esta muestra de agua tóxica para que mis compatriotas, los abogados de Texaco y todos aquellos que han apoyado los intereses de esta compañía en Ecuador la incorporen a su dieta diaria.